ahora 5 y 6. No, porque ya fue la 23. Ah, sí, la 23. Pregunta número 6. Dice: ¿de qué manera usted cree, como senador o candidato a senador, podría impulsar el ecoturismo en la provincia de Duarte? Pues no como candidato, ya lo estamos haciendo como diputado, estudiando el anteproyecto de ley que fue sometido justamente por el diputado Juan Comprés en la Cámara de Diputados, y estamos siendo copartícipe de ese proyecto, ya se está conociendo. ¿Por qué nuestra provincia debe ser ecoturística? Pues mira, todo país, para convertirse en una ciudad, vamos a decir, en un pueblo, para ser ecoturístico, pues necesita playas. Entonces, nosotros tenemos muchas cosas, tenemos lo que son nuestros bosques, tenemos lo que son nuestros ríos, tenemos la fauna, tenemos la flora, pero realmente no tenemos playa. Por eso nosotros podemos aportar, que es lo que hemos hecho, someter la construcción de la carretera San Francisco-Río San Juan, que nos va a acercar a las playas de San Juan, de María Trinidad Sánchez, a unos 30-35 minutos. ¿Por qué es importante? Porque para nadie es un secreto que el turismo aporta más de un 20% del PIB que nosotros recibimos aquí en nuestro país. Así es.